Hace mucho tiempo, en la época victoriana, un extraño cuerpo celeste apareció en nuestro sistema solar. ¿Era un asteroide o tal vez un cometa? Nos tomó hasta octubre de 2017 notarlo y comenzar a estudiarlo de cerca. Se le llamó Oumuamua, que en hawaiano significa explorador. Su forma no solo es extremadamente inusual, muy alargada y estrecha, sino que también se acelera tan rápido que parece que la gravedad del Sol no lo afecta demasiado. Entonces, ¿qué es esta extraña roca errante? Al principio los especialistas pensaron que en su mayoría se parecía a un asteroide, pero lo miraron más de cerca y concluyeron que lo más probable era que fuera un cometa. Creían que era propulsado por pequeños chorros de gas provocados por el calor del sol, que podrían desviarlo de su curso natural. Aparte de la forma en la que se mueve, la apariencia de Oumuamua también es especial en comparación con la de otros cometas. Estos tipos de cuerpos celestes reflejan alrededor de 4% de la luz que incide sobre ellos. Oumuamua sorprendentemente tiene el doble de propiedades reflectantes. Lamentablemente ya no podemos estudiar este extraño objeto porque ha dejado nuestro vecindario en el sistema solar. Hemos escuchado tantas historias sobre el Triángulo de las Bermudas, desde sus misteriosos eventos hasta explicaciones científicas muy detalladas sobre por qué suceden a veces. Bueno, te sorprenderá saber que existe un equivalente al Triángulo de las Bermudas en el espacio, que algunos astronautas afirman haber presenciado. Lo que describieron fue similar a un intenso destello de luz, cuando pasaron por un lugar específico, al que luego llamaron Anomalía del Atlántico Sur. Podría haber una explicación para esto. En primer lugar, es importante saber que el campo magnético de la Tierra no está perfectamente alineado con su eje de rotación. Hay un área de unos 200 kilómetros sobre el Atlántico Sur donde algún tipo de radiación está lo más cerca posible de la superficie de la Tierra. Al pasar por este lugar, las computadoras dejan de funcionar y el personal espacial vio esos estallidos cósmicos de luz que mencioné antes. Hasta donde sabemos, hay 8 planetas en nuestro sistema solar: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero, ¿podría haber otro? ¿El noveno planeta que aún tenemos que descubrir? Algunos astrónomos están seguros de que existe y actualmente lo llaman Planeta 9. Su ubicación parece estar mucho más allá de Neptuno, el octavo planeta de los que conocemos hasta ahora y el más alejado del Sol. El problema es que nos hemos equivocado antes. En 1801 nos topamos con Ceres, lo que ahora conocemos como el asteroide más grande del sistema solar, pero inicialmente creíamos que también era un planeta. Y ya debes conocer la historia de Plutón. Primero creímos que era un planeta, justo después de que lo descubrimos en 1930, pero luego lo reclasificamos como un planeta enano. El hecho de que el planeta 9 esté tan lejos de nosotros dificulta fotografiarlo y estudiarlo. De ahí su estado incierto. Para que los especialistas rastreen el planeta 9, la luz tiene que viajar desde el Sol hasta ahí, y casi todo el camino de regreso. Los astrónomos pudieron cubrir alrededor del 30% del área donde se supone que está este planeta. También estiman que tomará alrededor de otros 4 años estudiar el resto y llegar a una conclusión. Una nebulosa es básicamente una enorme nube de polvo y gas en algún lugar del espacio. Algunas de ellas provienen de estrellas moribundas después de que hayan explotado. Otras son lugares donde comienzan a formarse nuevas estrellas. Es por eso que algunas nebulosas incluso se llaman guarderías estelares. Pueden venir en muchos colores y tamaños diferentes, pero una en particular llamó la atención de los astrónomos por su forma espectacular. Se llama Nebulosa del Rectángulo Rojo y se encuentra en la constelación Monoceros, a unos 2300 años luz de nosotros. No sabemos exactamente qué causa esa forma tan inusual, pero una explicación podría ser que hay 2 estrellas en su núcleo. Estas estrellas podrían crear 2 conos de polvo brillante que, juntos, hacen que la nebulosa parezca un cuadrado. Lo que hace aún más desconcertante acerca de esta formación es que muestra algo llamado emisión roja extendida. Esto significa que su polvo tiene un brillo rojizo específico. Es difícil decir lo que lo causa, pero estas 2 estrellas potenciales en el medio ciertamente tienen algo que ver con eso. ¿Recuerdas cuando mencioné que Neptuno es el planeta más distante del sistema solar? Está unas 30 veces más lejos del Sol que nosotros. Tendría sentido que fuera el más frío de todos los planetas, pero aquí viene la sorpresa. ¡No lo es! Y los científicos aún tienen que determinar el porqué. En 1989, la nave espacial Voyager 2 de la NASA pasó por Urano y Neptuno y descubrió que Neptuno era más cálido que su vecino, aunque estaba más lejos del Sol. Los científicos propusieron un montón de teorías que intentaban explicar este asombroso descubrimiento. Una de ellas tiene que ver con las diferencias gravitatorias entre Urano y Neptuno.
Los tonos azules de Neptuno son más intensos que los de Urano, así que los investigadores de la NASA creen que hay otra sustancia química no identificada en la atmósfera de Neptuno. Esto podría explicar la temperatura inusual. El clima también podría tener algo que ver. Neptuno aparentemente tiene los vientos más fuertes y las tormentas más masivas de nuestro sistema solar. En 1989, por ejemplo, la Voyager 2 detectó una gran tormenta de nieve en Neptuno, a la que llamaron la Gran Mancha Oscura. Esta tormenta fue más grande que todo nuestro planeta. Desapareció en 1994, por lo que es poco lo que podemos entender al respecto en estos días. Estos vientos extremos pueden empujar el metano congelado a través de la atmósfera del planeta y alterar las temperaturas. Urano es un poco raro en sí mismo cuando lo miras más de cerca. Aparte de que básicamente es una enorme bola de gas, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque gira de lado, dando la impresión de que rueda alrededor del Sol, como una pelota. Esta curiosa orientación de unos 90 grados hacia los lados probablemente se deba a algún tipo de colisión masiva que ocurrió en el pasado. Esta inclinación también es la razón por la que Urano tiene las estaciones más extremas del sistema solar. Un año en Urano equivale a 84 años terrestres. Durante aproximadamente una cuarta parte de este periodo, el Sol brilla directamente sobre el polo norte o sur del planeta. Esto podría explicar la enorme diferencia entre sus temperaturas anuales más altas y más bajas. También miremos un poco a los más pequeños, ¿de acuerdo? Me refiero a Mercurio y Plutón. Mercurio es el planeta más pequeño, o el segundo más pequeño si contamos el planeta enano Plutón, por supuesto, de nuestro sistema solar. También es el segundo más denso después de nuestro planeta, y se está volviendo más y más pequeño y más denso al mismo tiempo. Durante mucho tiempo pensamos que la Tierra era el único planeta tectónicamente activo. Esto fue hasta que descubrimos que Mercurio estaba activo en este aspecto también. Probablemente esa sea la razón por la que se encoge y se compacta a medida que pasa el tiempo. La atmósfera de Plutón está dando a los científicos muchos dolores de cabeza hasta el día de hoy. Revelaron que tiene alrededor de 20 capas y que son más frías y compactas de lo que se estimaron inicialmente. El equipo Nuevos Horizontes de la NASA también descubrió que el planeta enano libera una gran cantidad de nitrógeno cada hora, pero de alguna manera Plutón puede reabastecerse constantemente del nitrógeno perdido, tal vez sea gracias a alguna intensa actividad geológica. Al igual que la mayoría de los participantes en los concursos de talentos, también tenemos una estrella fallida en nuestro sistema solar. Lo siento, Júpiter, estamos hablando de ti. Puede que no sea la descripción más adecuada en términos de hechos astronómicos, pero algunos especialistas llaman a Júpiter una estrella fallida. Esto es porque, de manera similar a una estrella, Júpiter tiene muchos químicos como hidrógeno y helio. Al mismo tiempo, Júpiter no tiene suficiente masa para iniciar una reacción de fusión en su núcleo y transformarse en una estrella. Las estrellas generan su energía mezclando átomos de hidrógeno bajo calor y presión extremos, lo que crea helio. A medida que se lleva a cabo este proceso, liberan luz y calor, lo que les da a las estrellas su apariencia y temperatura. ¿Cómo manejan eso? Bueno, tienen una cantidad significativa de gravedad para empezar. Para que Júpiter estalle en un proceso de fusión y se transforme en una estrella, tendría que ser más de 70 veces más pesado. En teoría, si pudiéramos mezclar muchos Júpiter, podríamos tener una nueva estrella. Pero lamentablemente, en nuestro sistema solar, Júpiter tendrá que seguir siendo un enorme trozo de gas. Pero el más grande de todos.